Bene ragazzi, adesso siamo nella lezione 5, in albergo, ok? In albergo vuol dire in spagnolo, en el hotel, ok? Un albergo è un hotel in spagnolo. Allora, nella comunicazione, ok? Noi impariamo, nosotros aprendemos nuove cose, okay? Nuevas cosas. Ad esempio, avete una camera per il prossimo fine settimana? Okay? Ripetete con me lì. Avete una camera per il prossimo fine settimana? Eso che quiere dire? Avete di voi, ustedes tienen, una camera, un quarto, per il prossimo fine settimana. Que quiere decir para el próximo fin de semana. ¿Ok? Repítete conmigo. ¿Cuánto viene la cámara? ¿Cuánto viene la cámara? ¿Cuánto viene la cámara en español? ¿O quiere decir? Como por decir cuánto cuesta puede ser en esta situación. ¿Ok? Ahora, ripetete con me. Ho un problema. Non funziona il televisore. Ho un problema. Non funziona il televisore. Cosa vuol dire ho un problema? Tengo un problema. E io tengo un problema. Qual è il problema? ¿Cuál es el problema? No funciona el televisor. ¿Qué quiere decir? Que no funciona la televisión. ¿Ok? Repetete conmigo adesso. El apartamento es piccolo, ma molto cómodo. Di nuevo. El apartamento es piccolo, ma molto cómodo. L'appartamento, come si dice l'appartamento in spagnolo? L'appartamento è il departamento. Okay? È piccolo. Chi mi può dire, attivando il suo audio, piccolo? Cosa vuol dire piccolo? Piccolo. Ah. Piccolo. Ma che è piccolo in spagnolo? Pequeño. Pequeño, eccellente. Activen sus audios, chicos. Ok. Vamos a ver cómo funciona ahora. Okay. Repetete conmigo. El apartamento. El apartamento. El apartamento. Es piccolo. Es piccolo. Ma molto. Ma molto cómodo. Molto cómodo. Vuol dire, quiere decir que el departamento es piccolo, es pequeño. Ma, cosa vuol dire ma en español? También. Ma es un contrasto. Es pero. Ok. Ma en español es pero. El departamento es pequeño, pero molto cómodo. Cosa vuol dire molto comodo? Però molto comodo. Claro, molto è muy. Muy comodo. Ok? Adesso ripetete con me. È proprio. È proprio. È proprio. Okay. Attenzione qui. Proprio. Proprio. Ok? Eccellente. È proprio. È proprio. Proprio. Il periodo periodo che interessa a me. Interessa a me. È proprio il periodo che interessa a me. È proprio il periodo che interessa a me. Perfetto. È proprio il periodo quiere dire che è giusto il periodo, il momento, il tempo che interessa a me. Quiere dire che me interessa. Okay.
En italiano no se usa mucho el que me interesa. No, se dice que interesa a me. ¿Ok? Bien, adesso la gramática. Ok, la vamos a repasar. No la vamos a ir uno por uno. Vamos a ir repasándolas ya en el transcurso de la clase del día de hoy. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, nada. Está bien. ¿No? ¿Tutto chiaro? ¿Bene? Sí. Sí, profesor. A ver. Te llaman, Laura. Vocabulario expreso, ¿ok? Dovete ripetere queste parole con me. ¿Va bene? Vocabulario expreso. Okay. Camera singola. Camera singola. Camera singola. Camera singola. Okay. Chicos, recuerden que estamos somos italianos ahora, ¿eh? Okay. Debemos que sonar con ese justamente acento italiano, que es el que le da el gusto, como siempre les he dicho, al idioma. ¿Ok? ¿Va a ver? Camera singola. Okay, di nuovo tutti, ok? Camera singola. Camera singola. Ok? Bene. Camera singola. Cosa vuol dire camera singola in spagnolo? Habitación individual. Eccellente. Habitación personal. Ajá, es una habitación de uno. Es solamente de uno. Excelente. Individual. Individual o personal. Ajá. Ok, ripetete con me. Albergo. Albergo. Okay. Albergo, cosa vuol dire albergo in spagnolo? Hotel. Hotel. Ajá, el hotel. Perfetto. Otra cosa que quería decirle, chicos, es que el tiempo que nos da Zoom para hacer una reunión son de 40 minutos. Así que cuando se finalice, porque faltan 10 minutos para la reunión, cuando finalice esto, voy a mandarles de nuevo para que vuelvan a ingresar. No va a haber ningún problema. ¿Está bien? No, a ver. Perfecto. Ok. Bene. Continuamos. Ripetete con me. Baño. 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 ¿Cómo se vuelve decir baño en español? Porte baño. Baño. Baño, igual, ¿no? Solo se escribe diferente, diverso. Ok. Non si dice bagno, no, è bagno. Bagno. Ok, perfetto. Bagno. Bagno come la ñ in spagnolo. Bagno. Ok. Bagno. Adesso, camera. 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 Matrimoniale. Matrimoniale. Camera matrimoniale. Okay. Camera matrimoniale. ¿Cómo se dice camera matrimoniale en español? Habitación doble. Una habitación doble, una habitación matrimonial, ¿no? Pero cuando se dice matrimonial es porque justamente son de dos personas. Una pareja. Ajá, exacto. ¿El IP? ¿No puede entrar? Una pareja. Okay. Una pareja. Una pareja de esposo. A ver un ratito. Ajá. ¿Cuál es la contraseña ID? Bene, ripetete con me. Doccia. Doccia. Okay. Doccia. Doccia. Okay. Come si dice doccia in spagnolo? Ducha. Entré nomás, puse ese, lo que dice el profesor y ingresé. Ducha. Excelente, ducha. Sí, el ducha. Último que más, el último link que he mandado. Adesso ripetete con me. Parqueggio. A ver, voy a llamar a esa persona. Yo pude entrar, a ver un ratito. Parqueggio. Parqueggio. Okay. ¿Cómo se puede decir parqueggio? Estacionamiento. Excelente, perfecto, Benito. Sí, estacionamiento. El parqueggio es para estacionar, o parqueggiare es el verbo en italiano, para estacionar el carro. Parqueggio es el estacionamiento. ¿Ok? Bene. Adesso ripetete con me. Appartamento. 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 Bene, ricordate che ci sono due P. Appartamento.
Apartamento. ¿Ok? Son dos P's, entonces son dos tiempos. ¿Ok? No, no se dice apartamento, sino apartamento. Apartamento. Ok. Bien. ¿Qué cosa es el apartamento en español? Departamento. Ajá. Excelente. Departamento. Ok. Adesso, colazione. Colazione. Ajá. ¿Cómo se dice colazione en español? Desayuno. Desayuno. Bien. Desayuno. Colazione. Desayuno. Ok. Ok. Adesso. Bilocale. 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 Eso con bilocale. Echamos. Bilocale. Digamos. Departamento de dos dormitorios. Ajá. Excelente. Sí, bilocale que tiene dos cuartos, dos habitaciones. ¿Ok? Sí, sí. Bilocale. Qui. Va bene? Adesso. Doppi servizi. Doppi servizi. Cosa vuol dire doppi servizi? Due bagni. Ajà. Ah, vediamo. Doppi servizi. Doppi servizi, dos baños, sì. Due bagni in italiano. Okay. Bagno uno, bagni due. Okay. Doppi servizi. Ok, adesso ripetete con me. Mare. Mare. Come si dice mare in spagnolo? Mar. Bene, Juan Carlos. Bene, tutti ragazzi. Bene. Mare, mar. Mare, mar. Adesso potere. Potere. Cosa vuol dire potere? Poder. Ajá. Adesso potere. Puede ser la palabra, el sustantivo poder. Potere, también se dice io potere, o yo tengo poder. O también puede decir el verbo poder, como io posso. Eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Ok? Adesso ripetete con me. Venire. 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 Ok. ¿Cómo se dice venire en español? Venir. Okay. Okay. En algunos casos también puede ser ir. Dependiendo cómo lo usemos. Mayormente sí. Venir es venir. Okay. ¿Ci sono delle domande? ¿Preguntas, ragazzi? ¿No? ¿Tutto bene? Sí, tutto bene. Bene, allora continuiamo. No puede entrar live. Allora, vediamo. Numero uno. Ripetete con me. Che cosa significa? Che cosa significa? Significa. Ok, ricordate che questo. Ok, questo. È una ñ para nosotros. Significa. Significa. Okay. Significa. Ajá. Allora, di nuovo, che cosa significa? Che cosa significa? Come si dice che cosa significa in spagnolo? Che cosa significa? Esatto. Che cosa significa? Che cosa significa? Ok? Allora, voi che dovete collegare. Cosa vuol dire collega? Collegare. Legale, parole.
Collegare es relacionar, unir. Okay. Collegare, el verbo collegare. El verbo collegare es unir. Collega es la como el imperativo. Collega es une. ¿Ok? ¿Va bene, ragazzi? Relacionar sería lo más. Ah, excelente. Ah, relacionar une. ¿Ok? Adesso qua, qua avete delle parole, ok? Parole. I disegni A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ok? Va bene? Va bene. Ok. Adesso desactiven sus audios, solo activenlos cuando terminen, por favor. Está desactivado.